Que mi canto esté contigo hasta el fin del mundo. Que mi abrazo te cobije ahí, siempre ahí donde estás. Porque faltas, pero estás. Estás en cada alma solidaria, en cada rostro combativo, porque a diario te encuentro en cada abrazo que recibo. Que nuestro grito te alcance y te traiga de regreso. Acerquen a más gente, acerquen a sus círculos, porque necesitamos solidaridad, necesitamos empatía, necesitamos apoyo, porque las autoridades nos dejan solos, nos dejan investigar solos. Nosotros somos quienes les llevamos
la investigación y aún así no nos hacen caso. Entonces sí, pedimos de su apoyo, de su empatía. Soy la mamá de Cristian Karim Flores Huerta, desaparecido el 12 de agosto del 2010. 5 años buscándolo. 5 años de no hacer nada a las autoridades, absolutamente nada, ni siquiera una pista. En cada casa de un desaparecido hay una silla vacía, hay un espacio que no se llena con nada ni con nadie. Y les agradecemos mucho, mucho, mucho el que estén aquí y que sean muy solidarios con nosotros. Buscamos nada más, no nada más 43, sino 27 mil personas más que nuestros corazones están tristes. Gracias. ¡No está sola! ¡No está sola! Buenas noches, mi nombre es Marta de Alejandro y yo busco a mi hijo Irving Javier Mendoza de Alejandro desde el 17 de agosto del 2010. Nosotros somos los únicos, la sociedad civil, ustedes, nosotros somos los únicos que podemos cambiar esto. Invirtamos la pirámide. Nosotros podemos, si les vamos a pedir ayuda a ellos, no van a hacer nada, lo estamos viendo. Si ustedes desaparecieran, también los buscaríamos. Pero nosotros, nuestro México, el país que tanto amo, el que me representa, todo lo que soy, está lleno de sangre. ¿Y saben a qué le apuestan? A que nos cansemos. Le apuestan a que nos hartemos y no salgamos. Le apuestan a que estemos en el fútbol, en las televisiones, pegados. A eso le apuestan. Es una delincuencia organizada y nosotros no terminamos de organizarnos. A ustedes, a los militares, a los policías, si también se pierden, los vamos a buscar. Porque no debemos de estar solos. Nos faltan muchos, nos faltan muchas. Y hay muchos que ni siquiera han sido nombrados por miedo. El miedo nos está hundiendo. Y vale más vivir 3 minutos de pie a toda una vida de rodillas. Necesitamos trabajar en nuestras trincheras, nuestras casas, con nuestras familias, pero sobre todo con quien no conocemos, y salir de nuestra rutina para lograr mover conciencias y despertar como ciudadanos, como una comunidad participativa que decide su propio futuro. Decimos, no está solo, pero cuando estamos ahí parecemos que estamos solos. Necesitamos ser una unidad, reunirnos, organizarnos, y que vean que los estudiantes tenemos voz, tenemos voto, tenemos derecho, y tenemos derecho a no desaparecer, a no ser agredidos, a no ser asesinados, incluso por las mismas autoridades. Por eso, compañeros, los invitamos a que se acerquen a la asamblea, apoyar a los demás colectivos, los colectivos, arroparnos entre nosotros, porque solo juntos le vamos a hacer saber a ese estado que se nutre de nuestro dinero, de nuestro trabajo, y que pisotea nuestros derechos, que no somos un chiste, y que no estamos jugando. Gracias, compañeros. Para que no olviden que no olvidamos. Por eso, por el dolor, por la rabia, por la verdad, por la justicia. Por Ayotzinapa y todos los ayotzinapas que hieren los calendarios y geografías de abajo. Por eso la resistencia, por eso la rebeldía. Porque llegará el tiempo en que paguen quienes nos deben todo. Pagará quien persiguió, pagará quien encarceló, pagará quien golpeó y torturó. Pagará quien impuso a la desesperación de la desesperación forzada. Pagará quien asesinó. Porque el sistema que creó, alimentó, cobijó y protegió el crimen que se viste de mal gobierno será destruido. Por eso en este tiempo nuestro mensaje no es de consuelo ni de resignación para quienes se duelen por una o muchas ausencias. Es un mensaje de rabia, de coraje, porque conocemos el mismo dolor. Porque siendo diferentes así nos parecemos. Porque nuestra resistencia, por eso nuestra rebeldía, por el dolor y la rabia. Por eso no claudicar, no venderse, no rendirse. Por eso, verdad y justicia. Escuchando, oyendo todo lo que nosotros sentimos, pienso que si les pasara a cada uno de los que somos padres, sentiría lo mismo, como se siente feo, ¿verdad? Con la familia, y queremos
que nos lo entreguen, ¿verdad? Pues.